Pues amigas, amigos, buenos días. Pues lo prometido es deuda y les ofrezco las imágenes de lo que será la marcha, amigas, amigos, por personas de desaparición forzada. En estos momentos los colectivos se están manifestando pues frente a las instalaciones de lo que es la Fiscalía General del Estado, con delegación aquí en Pénjamo, Guanajuato. Presente, ahora y siempre. Presente, ahora y siempre. José Manuel Villa Cruz. Presente, ahora y siempre. Francisco Javier Gómez Cuellar. Presente, ahora y siempre. Laura Angélica Negrete. Presente, ahora y siempre. Juan Carlos Lemus. Presente, ahora y siempre. Ricardo Cruz Matías. Presente, ahora y siempre. Julia Adiguene Cabrera. Presente, ahora y siempre. Elena Martínez. Presente, ahora y siempre. Jorge Cristian Castro. Presente, ahora y siempre. Jorge Adán Cervantes. Presente, ahora y siempre. Jesús Alberto Gómez. Presente, ahora y siempre. Gustavo Navarrete. Presente, ahora y siempre. Gustavo Ríos. Presente, ahora y siempre. María Isabel Pérez. Presente, ahora y siempre. Francisco Javier Gómez. Presente, ahora y siempre. Francisco Hernández Martínez. Presente, ahora y siempre. Gerardo Torres Ledesma. Presente, ahora y siempre. Juan Paul Pérez. Presente, ahora y siempre. Alfonso Ramírez. Presente, ahora y siempre. Eduardo Cervantes Cabello. Presente, ahora y siempre. Efraín Alejandro Gómez. Presente, ahora y siempre. Andrea Guadalupe González. Presente, ahora y siempre. José Antonio Domínguez. Presente, ahora y siempre. Karina Guadalupe Pérez. Presente, ahora y siempre. Porque vivo se lo llevaron. ¡Viva! Pues ya lo escucharon ustedes, amigas, amigos, una especie de pase de lista de todas estas personas que desafortunadamente pues permanecen desaparecidas. Lo que pues por ahí las políticas aplicables a este tipo de situaciones llaman desaparecidas por desaparición forzosa, valga la redundancia. Y pues ahí están exigiendo justicia, exigiendo sobre todo la aparición de sus familiares, que vuelvo a reiterarlo, tal y como lo hemos expuesto en nuestros muros electrónicos, son muchísimas las personas que están en calidad de desaparecidas. Y esto, amigas, amigos, como lo decía anoche en el video donde los invitaba a esta marcha, esto duele, esto cala, es una impotencia terrible el no saber de un familiar. Y pues nuestro respaldo absoluto a todas y cada una de estas familias que el día de hoy pues exigen justicia, exigen ver a sus familiares desaparecidos. Todo nuestro respaldo y pues a la orden de toda esta gente. Vienen personas pues de distintos sitios del estado de Guanajuato, destacando sobre todo los colectivos de la ciudad de Irapuato.
Observamos patrullas que están al pendiente de la seguridad de todas estas personas. Inclusive, pues la patrulla de tránsito municipal estará resguardando esta marcha de estos tres colectivos hasta encontrarte. Es uno de los colectivos. Buscar para vivir para buscar y desaparecidos de Pénjamo. Son tres colectivos. Y aquí, amigas, amigos, les ofrezco la lona con los desaparecidos de Pénjamo. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Hija, escucha, tu madre está en la lucha. Desaparecidos Pénjamo, Guanajuato, hasta encontrarte. Reza la leyenda de esta lona, que contiene las fotografías de las personas que pues hasta el momento permanecen desaparecidas aquí en lo que es el municipio de Pénjamo. Impresionante, amigas, amigos, pero más que impresionante, doloroso todo esto. Pues observo, amigas, amigos, un total 14 por 6, 14 por 4. Sí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, un total, son 4 líneas de 14. Un total, amigas, amigos, de 58 personas desaparecidas hasta el día de hoy en el municipio de Pénjamo. 58 personas que sus familiares pues no saben dónde están, sus familiares los buscan, sus familiares pues angustiados por no tener noticias de sus familiares. Pues ya casi a punto de arrancar esta marcha, amigas, amigos, festejando el Día Internacional de las personas desaparecidas forzadamente. Imágenes de hombres y mujeres penjamenses que en esta ocasión pues aparecen en esta superlona que portan dos de sus familiares. En cuanto hace a las fechas de desaparición, pues ya, amigas, amigos, en los muros electrónicos de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, ustedes han podido apreciar a todas y cada una de estas personas cuando pues hemos subido la súplica de ayuda, la súplica de los familiares para encontrar a sus familiares. Y hoy presentes aquí en la ciudad de Pénjamo, llevando a cabo la misma súplica, la aparición de sus familiares, que si alguien sabe o los ha visto, pues lo comuniquen a las autoridades o a los colectivos que en esta ocasión pues están manifestándose aquí en la ciudad de Pénjamo. Ya inicia la marcha, amigas, amigos, estamos saliendo de lo que son las instalaciones del Ministerio Público aquí en Pénjamo, las nuevas instalaciones, por acá por el rumbo del Boulevard Lázaro Cárdenas.
quiere un poco, ustedes lo aprecian. Pues ahí ya el, lo que es el inicio ya del Boulevard Lázaro Cárdenas a la altura de la Glorieta a Joaquín Pardavé. Se va a llevar a cabo un recorrido, amigas, amigos, pues en forma pacífica. Lo hemos estado observando, las y los integrantes de estos colectivos en ningún momento pues han sido ofensivos ni han lanzado consignas que salgan fuera de contexto en contra de nadie. Sus peticiones las están realizando de una manera pacífica, de una manera totalmente respetuosa, y eso pues es digno de alabarse, de tomarse en cuenta. Por ahí observamos lo que es la camioneta de movilidad y transporte municipal, pues resguardando esta marcha. Les hacemos la atenta y cordial invitación, amigas, amigos, a que se sumen a esta marcha. Hay que recordar lo que juntos todos, pues seremos invencibles. Y hoy, amigas, amigos, las familias de estas personas desaparecidas, gente totalmente inocente, las familias que en esta ocasión se están manifestando. Ahí, encabezando la marcha, la lona con los desaparecidos del municipio de Pénjamo. Enseguida hace aparición el colectivo Hasta Encontrarte. De Irapuato, Guanajuato, el colectivo Hasta Encontrarte. También de Irapuato, Guanajuato, el colectivo Buscar para Vivir, Vivir para Buscar. El colectivo, una promesa por cumplir, haciendo acto de presencia también. Pues vuelvo a hacerles la invitación a que se sumen a esta marcha, amigas, amigos. Guanajuato te busca, súmense a esta marcha, vamos a apoyar a estas familias que, insisto, pues están sufriendo lo indecible. Son familias que pues han resentido los daños colaterales de la desaparición forzada de todos y cada uno de sus familiares. Espera, amigas, amigos, de poder ofrecerles otras imágenes de lo que es la marcha pacífica en pro de las personas por desaparición forzada. En tanto, pues vamos a hacer un poquito de remembranzas. Adiós, estoy enfocando lo que es la calle Morelos. Allá al fondo ustedes lo aprecian, el templo de San Antonio. Estoy en el cruce de Morelos y Aldama. Una de las esquinas pues más emblemáticas aquí en la ciudad de Pénjamo. ¿Por qué de las más emblemáticas? Porque esta esquina, amigas, amigos, ha sido sitio de grandes historias. Ahí donde observamos el comercio del Pollo Feliz, la distribuidora colonial forrajera, durante muchos años estuvo funcionando la escuela secundaria oficial del estado. Y pues tanto y tanto recuerdo de aquellas épocas que pues vivíamos, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo de una manera tranquila, pacífica. Hoy Pénjamo pues ha cambiado, ya es una ciudad con gran movimiento vehicular, con un buen movimiento comercial también, desde luego, un giro. Todo esto, miren, pues ya cargado de negocios. En aquellos años, por allá en los 70s, cuando la secundaria oficial se ubicaba aquí en la esquina de Morelos y Aldama, pues no había tanto negocio. La mayoría eran casas habitación y que, insisto, pues todo esto poco a poco ha ido pues transformándose
ha ido modificándose el rostro de la ciudad de Tehuacán. Si ustedes se fijan, hay un buen movimiento vehicular, reitero, peatonal, pues no se diga. Caray, con añoranza remembramos aquellos tiempos de los años 70, reitero, cuando la escuela secundaria oficial estaba en este sitio y que pues Tehuacán era un pueblito quieto, un pueblito pacífico, tranquilo, y que hoy pues todo ha cambiado. En aquellos años lo que nos llamaba mucho la atención, que por esta calle, la calle Aldama, era lo que nosotros le llamábamos la calle de la carretera, porque en aquel tiempo pues no había desviación y todo el tráfico vehicular que circulaba por la carretera Irapuato a La Piedad pues tenía que pasar forzosamente aquí por el centro de Pénjamo, en concreto por esta calle. Y en aquellos años lo que nos llamaba la atención pues eran las caravanas de ciudadanos norteamericanos que pasaban en sus trailers, como les dicen ellos, y pues circulaban por medio Pénjamo. Miren, ahí va ya la unidad de movilidad y transporte municipal que viene custodiando la marcha pacífica por las personas de desaparición forzada. Ya alcanzo a percibir por allí ya pues los sonidos, las consignas que vienen emitiendo estas personas. Déjenme decirles que pues hemos venido casi pegaditos con ellas y hemos podido apreciar que la ciudadanía los observa a su paso, los ve con marcada simpatía, con una solidaridad tremenda. Como que las y los penjamenses, amigas, amigos, somos personas que somos realmente sensibles, muy sensibles al dolor ajeno. Y vuelvo a reiterarlo, he podido apreciar que al paso de la marcha, pues reciben los saludos, reciben los respaldos de las y los penjamenses. Ya se acerca por aquí la marcha pacífica en pro a las personas con desaparición forzada. Y me llama mucho la atención, fíjense que aquí en el municipio de Pénjamo hay un total de 56 personas desaparecidas. 56 personas desaparecidas. Y ya les daba a ustedes cuenta hace rato de que encabezando esta marcha, cuatro familiares de personas vienen portando una gigantesca manta en donde aparecen las imágenes, los rostros de esas 56 personas penjamenses, esas 56 personas penjamenses con desaparición forzada. Nuestro agradecimiento por allí a los elementos de tránsito municipal que pues están brindándole seguridad y circulación ligera, pero sobre todo segura, a esta marcha. Al llegar aquí a la esquina con la calle Morelos, ellos van a girar hacia lo que es el poniente de la cabecera municipal. El grupo Hasta Encontrarte de Irapuato, presente también. El grupo Buscar para Vivir, Vivir para Buscar de Irapuato, también presente, respaldando a las gentes de Pénjamo. ¡Listo!
hijos, padres, hermanos, esposos, en fin, miembros de las familias son los que toda esta gente, amigas, amigos, pugnan porque se les apoye, se les ayude a localizar a sus familiares. Todas estas personas buscan en primer lugar encontrar a sus familiares, en segundo lugar que se les haga justicia, y son, amigas, amigos, peticiones pues miren, de Abasolo, Guanajuato, inclusive también. Voy a enfocar. Ahí está. Y vuelvo a reiterarlo, sus reclamos son legítimos, sus reclamos son justos, y pues caray, ¿a quién no se le motiva, a quién no le mueve el corazón observar los rostros tristes de todas estas personas? Muchas de estas familias ya tienen bastante tiempo buscando a sus familiares. No han perdido la esperanza y siguen buscando, como lo dicen ahí en las consignas, cueste lo que cueste, siguen buscando a sus familiares. Esta señorita que aparece en la pancarta es de Pénjamo, amigas, amigos. La hemos estado publicando en nuestros muros electrónicos y hoy se suman también a esta marcha pacífica por la desaparición forzada de sus familiares. ¡Escucha! ¡Tu hija está en la lucha! Que Dios los bendiga y que Dios les dé licencia de volver a encontrar a sus familiares. ¡Tu esposa está en la lucha! ¡Únete! ¡Tu hijo puede ser! ¡Únete! ¡Únete! De León, Guanajuato, también están presentes. Pues le hacemos un reclamo a las autoridades ministeriales del estado de Guanajuato que pongan empeño en las solicitudes, en el dolor de toda esta gente. Hasta la fecha no se ha visto una respuesta adecuada por parte de las autoridades de la Procuración de Justicia. Tan solo el día de ayer, en una fosa clandestina en la ciudad de Irapuato se localizaron los cuerpos de 5 personas. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Dios bendiga a toda esta gente y les dé licencia de encontrar con vida y encontrar a sus familiares.